Spanish with Profe. In this channel, we will learn Spanish. En este canal, vamos a aprender español. I will be your professor. I am a native speaker of Spanish and I hold a PhD in Spanish from the University of California. I have been teaching Spanish for over 20 years at the university level. Feel free to leave your comments below with any questions about learning Spanish and any video topics you would like me to cover. Don't forget to smash the like button, subscribe, and hit the notification bell for future videos. It helps with the YouTube algorithm. In today's lesson, we are going to learn vocabulary related to the family. ¡Listos, chicos! ¡Ready! ¡Vamos a comenzar! ¡Let's begin! El abuelo, la abuela. El abuelo, la abuela. El cuñado, la cuñada. El cuñado, la cuñada. El esposo, la esposa. El esposo, la esposa. La familia. La familia. Keep in mind, la familia is, no matter how many family members there are, it's a unit. So, la familia es de, when you talk about the family as a unit, you're going to be always singular. So, la familia es de. Es de Canadá, es de los Estados Unidos, es de México, es de El Salvador. Muy bien. El hermanastro. El hermanastro, la hermanastra. El hermano, la hermana. ¿Cuántos hermanos tienes? And the word hermanos, chicos, in Spanish is used to refer to siblings. So whenever I ask the question, ¿cuántos hermanos tienes? I don't know whether you have sisters or brothers. But once you identify, you say tengo una hermana. O tengo tres hermanos. O tengo dos hermanas y un hermano. Muy bien. El hijastro. La hijastra. El hijastro, la hijastra. That is the stepdaughter, the stepson. El hijo, la hija. Los hijos. Los hijos mean the sons and daughter, the children of someone. Los hijos. But in Spanish, we're going to say los hijos to talk about in general, both daughters and sons. And then once you specify, then you're going to say, tengo tres hijos, tengo dos hijas. Muy bien. La madrastra. La madrastra. La madre. El medio hermano, la media hermana. El medio hermano, la media hermana. El nieto, la nieta. La nuera, el padrastro, el padre, los padres are your parents, los parientes, el primo, la prima. ¿Cuántos primos tienes? So once again, primos is talking about your cousins, and you always ask, ¿cuántos primos tienes? Because we don't know whether they have female cousins or male cousins, okay? Sobrino. El sobrino. La sobrina. Nephew and niece. Muy bien. El suegro. La suegra. Los suegros. El tío, la tía. El yerno, muy bien. Don't forget to smash the like button, subscribe and hit the notification bell for future videos. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta breve lección sobre
vocabulario de la familia. ¡Hasta pronto!